Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Las 7 de la mañana con 41 minutos y conversamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado y la presidenta del Senado, además, Jimena Rincón. ¿Cómo está, Jimena? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Bien, muchas gracias a ustedes. Oiga, a diferencia de todos los chilenos, ¿a usted le tocó harta pega el fin de semana? La verdad es que sí, no paré. No se para en esos cargos. Bueno, usted es la presidenta del Senado y en esa calidad va a La Moneda hoy día a las 2 de la tarde con la Comisión de Relaciones Exteriores, veo la pauta. ¿De qué se trata esa reunión con el presidente? Es una invitación del presidente para conocer detalles del tema con Argentina y la situación limítrofe que se ha provocado en el sur de nuestro país. Por lo de la plataforma continental, digamos eso. Efectivamente. Oiga, hablemos de cosas que involucran también al presidente y al gobierno, que es, por ejemplo, la ley corta de pensiones que debería entrar a la Cámara de Diputados en esta jornada. Va a entrar por ahí, entiendo, para su tramitación, no por el Senado. Pero de todas maneras, me gustaría saber su opinión. Usted ha dicho que le gustaría que esto ojalá no fuera tan corto, que no fuera un proyecto tan corto y que pueda recoger cambios importantes. Usted ha peleado hace harto tiempo por el tema de la tabla de mortalidad. ¿Qué perspectiva ve de eso? ¿Ha conversado de eso con el presidente? No he conversado con el presidente directamente, pese a que le he mandado oficios, le he mandado mensajes, le he dejado recados, y la verdad es que no he logrado hablar directamente con él. Sí lo he hablado con el ministro del Trabajo y el ministro de Hacienda. Y creo que si efectivamente lo que dice el ministro Melero, y lo voy a citar, que dice que la ley corta es una alternativa más a una serie de hechos que hacen que no se justifique un cuarto retiro. La verdad es que si la ley llevara elementos como el tema de la tabla de mortalidad y la tasa de interés técnico del retiro programado, claramente se convertiría en una alternativa más a el hecho de que no se justifique o hay argumentos muy poderosos para que los parlamentarios, los diputados que tienen que discutir además ahora, esta semana, piensen de manera distinta respecto de un eventual cuarto retiro o, como lo dijo ayer, si no me equivoco, el senador Moreira, después de la parada militar, un retiro del 100% de los fondos. Sí, eso anda diciendo el senador Moreira, que él está disponible para votar a favor del retiro del 100%. Una ley corta mejorada con, por ejemplo, el asunto de la tabla de mortalidad sería un mejor argumento. Porque si tú lo piensas, Iván, cuando tú tienes tus ahorros en la AFP y se sigue proyectando la situación tal como está con una tabla de mortalidad que hace que los cálculos hagan que te paguen una pensión de verdad muy, muy baja, y además si tu alternativa de pensión es el retiro programado con un sistema de cálculo de la tasa de interés que no reconoce la situación del mercado, obviamente tú la pensarías dos veces si la situación es distinta, ¿vale? Es decir, si tus ahorros te van a dar una mejor pensión, en la medida que sean obviamente de una cuantía importante, obviamente que tú la piensas antes de retirar esos recursos. Si no es así, la verdad es que las personas siguen pensando, bueno, ¿para qué mantener esa plata ahí en la AFP si la pensión que voy a obtener es tan baja que llega a ser insignificante? Ahora, los ministros Cerda y Melero, por lo que le entiendo, tampoco han dado muchas luces en torno a que vayan a ampliar el proyecto en ese sentido, ¿no? No, la verdad es que no lo han dado, lo hemos conversado, hemos hecho todos los cálculos. La verdad es que las cifras de costo que ellos tenían al inicio de nuestras conversaciones, que en la que sostenían que eran demasiado altas, han bajado sustantivamente. Y por lo tanto yo espero que si no se considera la Cámara, podamos en la discusión de esta ley corta discutirlo y cambiarlo en el Senado. Pero insisto, va a depender, ¿no es cierto?, de lo que ocurra en la tramitación legislativa. Creo que una ley corta, ampliando el pilar solidario desde el punto de vista del monto y el número de beneficiarios, es sin lugar a duda importante. Ojalá pudiéramos tener efectivamente un pilar solidario universal en Chile que empiece a cambiar el sistema de seguridad social que tenemos, que la verdad es que no alcanza a ser reconocido en la doctrina como seguridad social, porque más bien es un ahorro individual. Menos aún con retiros de fondos, de los fondos, digamos. Todo el mundo entiende, o todos hemos entendido que usted está en contra de este cuarto retiro, ¿no?
Yo eso es lo que yo lo que he dicho es que hoy día, tal como está, obviamente no es factible pensar que sea una solución. Para la inmensa mayoría, 4 millones de personas ya no tienen que retirar, 2 millones tienen, si pudieran retirar, retirarían menos que un IFE y 1 millón menos de 100.000 pesos. Entonces, sostener que esto es una alternativa o una ayuda a las personas que más lo necesitan, la verdad es que en los números al menos no da. Y entonces, ¿qué piensa que hay en la motivación de quienes están a favor del cuarto retiro? Está esta idea del diputado Lavaca, que es destruir las AFP, digamos. Lo que pasa es que se ha instalado popularmente, ¿no es cierto? Y esto uno lo conversa con la ciudadanía, que la plata hay que retirarla ahora, que es un beneficio, la gente lo ve obviamente como una alternativa. Hay muchos profesionales que todavía, de hecho, o personas que trabajan, que no han podido, perdón, recuperar su trabajo. Y esta es una alternativa. No califican para las ayudas, o si califican, porque tienen un IFE bastante universal. Es más bien bastante bajo en relación a lo que tenían como ingresos antes de eso. Entonces, claro, para las personas es tremendamente atractivo poder recurrir a retirar un 10% del ahorro que tienen, pero ya se ha instalado también, Iván, en la ciudadanía que no es posible seguir apostando a esos recursos. Yo, de hecho, el otro día en una bomba de bencina pasé a echar bencina a mi auto y uno de los bomberos que me atendió me dijo, si no le pregunto a usted, ¿a quién le pregunto? Me dice, ¿vamos a tener cuarto retiro o no? Y yo le dije, la verdad es que lo veo bien difícil. Y me dice, pucha, me dice. Y le expliqué por qué, le expliqué las consecuencias de seguir apostando a este retiro y los efectos que tenía en las personas, el aumento de costo de vida, de los bienes más básicos, de los créditos, y va y me dice, sí, me dice, la inflación. Y llega un compañero de él y le dice, pucha, le dice, no vamos a tener cuarto retiro. Y el compañero le dice, déjate de pedir, hombre, tienes el IFE, has calificado para todas las ayudas, sabes que no lo necesitamos. Y se fue el primero y me dice, senadora, me dice, no necesitamos más de eso. Hemos tenido ayudas y hay que sacar el país adelante. Y la verdad es que este diálogo lo he tenido con muchas personas en las últimas 2 semanas. Entonces, yo creo que apostar a una reactivación, apostar a mejorar los empleos, a que tengan buena remuneración, a que la gente se sienta segura, debiera ser el norte de todos nosotros. Y la verdad es que echo de menos eso, desde el gobierno y también desde muchos colegas. Y en ese sentido, ¿qué le parece el silencio de la candidata presidencial de su partido, de la senadora Proboste? La senadora Proboste no ha guardado silencio, más bien ha dicho que, y la he escuchado yo, que está esperando que esta discusión se haga en la Cámara de Diputados y luego llegue al Senado para pronunciarse. Y creo que es una O sea, no se ha pronunciado con la misma prudente. claridad suya, digamos, para empezar. Y además dijo este fin de semana, dijo que, lo cita de 13.cl, que no le gustaba la letra chica, en alusión a las indicaciones que presentó el Frente Amplio en torno a que pague impuestos, que sea considerada renta el retiro. No, mira, perdón por no haberme leído esas declaraciones de nuestra candidata. Pero por favor, faltaba más, sí, eso es básicamente lo que dice. He estado muy, muy metida en mil temas y esas no las leí. Pero insisto, lo que yo le he escuchado a ella es que va a esperar a que llegue al Senado para pronunciarse. Y yo obviamente voy a estar atenta a lo que diga y así. Ya, vamos a ver qué pasa esta semana con esa tramitación en la Cámara de Diputados. Oiga, otra cosa, Dígame. correspondería que la presidencia del Senado pusiera en tabla el TPP-11. Usted ha dicho que no es el momento político, que el momento político cambió respecto de lo que se aprobó sobre el final del gobierno de Michelle Bachelet. Pero ahora hasta los chinos están pidiendo entrar al TPP-11, que no son precisamente como adalides, bueno, en fin. Depende cómo se vea, pero no son precisamente adalides del capitalismo tradicional, digamos. ¿Qué piensa de esa petición de China y cuán importantes se le hacen los argumentos que hablan de que Chile está quedándose debajo de ese tren, debajo del tren del comercio internacional por quedar fuera del TPP-11? Mira, yo estoy en los próximos días organizando una reunión con distintas organizaciones
que no son partidarias de organización ciudadana, que no son partidarias de el TPP-11. Una de ellas me pidió hace ya casi 3 semanas conversar sobre este tema y acordamos hacer una reunión para poder escucharlos, para poder revisar cuáles son los temas que les preocupan, por los cuales están en contra. Y creo que lo serio y responsable es poder analizar cuáles son los temores que tienen distintas organizaciones respecto a este acuerdo. Y una vez hecha esta reunión, vamos a poder entrar a conversar con distintos colegas sobre este tema. Yo, cuando he dicho que no son o no es el tiempo político para someterlo a consideración, es porque tal como están las cosas, por lo menos hasta hace un par de meses atrás, no habían votos para aprobarlo. Y creo que es importante que antes de someter a votación el acuerdo del TPP-11, tengamos claridad de qué es lo que piensan todos los colegas. Y creo que lo responsable es partir por conversar con las organizaciones ciudadanas que están en contra, para poder recoger cuáles son los puntos que les parecen dudas y ver si tienen o no tienen asidero. Y yo he dicho también que se nos hace difícil a los parlamentarios, que somos de hoy día oposición, que fuimos parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, apoyar este proyecto cuando hay dudas instaladas por el propio canciller que negoció el acuerdo. Y me parece razonable avanzar en despejar esas dudas, analizar el texto y evaluar si lo ponemos o no lo ponemos en votación. Usted dice que el canciller Heraldo Muñoz tiene dudas respecto del TPP-11. Yo no sé si tú lo leíste o lo escuchaste, pero siendo candidato, sostuvo que si lo tuviera que votar hoy día, en esa época, esto ya hace varios meses, obviamente no creía adecuado respaldarlo. Ya, lo que pasa es que lo único que ha cambiado es la temperatura política, porque francamente los términos técnicos son básicamente los mismos que se negociaron hace Por 4 años, eso digamos. estas reuniones de análisis y revisión con quienes están en contra, para poder revisar cuáles son los puntos y si tienen o no tienen asidero. Y me Oiga, parece que es razonable. lo que se entiende es que de todas maneras, de ninguna manera durante la campaña, o sea, de ninguna manera antes de las elecciones se vota esto, ¿no? Quedan 2 meses para la elección. Yo creo que va a ser difícil que lo pongamos en votación antes, por lo que te estoy explicando, Iván. Yo al menos voy a conversar con todas estas personas, vamos a despejar las dudas, vamos a conversar con los colegas que hicieron la tramitación del TPP en el Parlamento, en las comisiones, antes de someterlo a consideración. Y recordemos que en la Cámara de Diputados se aprobó. Sí, se aprobó. Sí, la verdad es que había Efectivamente. bastante consenso respecto de eso hasta, bueno, hasta hace un par de años. Oiga, a propósito de lo que va a pasar en los próximos 2 meses, en estos días tiene que entrar la ley de presupuesto, máximo el 30 de septiembre, pero se supone que va a entrar antes. Una ley de presupuesto que es compleja porque es para un gobierno que va a entrar en marzo, pero además porque tiene que reducir un déficit fiscal importante y un gasto fiscal que se ha visto, en fin, exacerbado por la situación de la pandemia. ¿Cómo ve usted esa discusión? Mira, lo que yo creo y pienso y le he expresado al ministro de Hacienda es que el presupuesto de la Nación debería ser un presupuesto del 2022 con un fuerte componente de inversión en el desarrollo productivo. Nosotros necesitamos que haya una mano fuerte en ese sentido, que genere empleo, que genere desarrollo productivo. Y los componentes debieran ser en infraestructura, todo el tema hídrico, de tal manera que podamos enfrentar situaciones muy complejas en nuestro país, básicamente en los ámbitos de vivienda, obras hidráulicas, infraestructura de desarrollo digital, y obras públicas en general. Y esto con un componente además también mirando mucho al empleo. Reconversión laboral, capacitaciones, se han perdido empleos que no se van a recuperar y lamentablemente no hemos visto un gobierno muy activo en la generación de nuevas competencias. Yo creo que el presupuesto debiera tener esa mirada, se lo he expresado, como te digo, así al ministro de Hacienda y obviamente estamos atentos a ver qué va a traer
el presupuesto 2022. Y habrá tiempo de discutir los parámetros, pero se entiende que el gasto fiscal tendría que reducirse, ¿no? Sí, el gasto fiscal tiene que ir progresivamente reduciéndose, pero si lo comparamos con otros países en el mundo, la verdad es que no es algo que sobresale, en lo que sobresalga Chile, todo lo contrario. Hay un componente ahí que ha estado bien contenido, insisto, en comparación con otros países en el mundo, pero obviamente hay que ir reduciendo. Y la idea de una partida de flexibilidad en términos de que el siguiente gobierno tenga una herramienta disponible en la ley de presupuesto para enfrentar un rebrote de la pandemia o cualquier otra situación que pudiera preverse, ¿le hace sentido? Me hace sentido en la medida que tenga, obviamente, un ítem de gastos que les permitan partir de la libre disposición, como ha sido en todos los gobiernos, y abordando también un tema que no es menor y es el tema de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, en donde obviamente creo que hay que también poner atención para que sean usados en las áreas que tienen que usarse y no que nos llevemos sorpresas como las que hemos tenido en el último tiempo. La senadora Jimena Rincón, presidenta del Senado y presidenta de la Comisión de Hacienda, que ya tuvo mucho trabajo este fin de semana de las fiestas patrias en función de su cargo, pero que se le vienen 2 meses también muy importantes con todas estas discusiones que hemos conversado esta Con la mañana. discusión del presupuesto y además, porque soy presidenta de la mixta de presupuesto. Además, Además. ya, bueno, oiga, mucho ánimo. Muchas gracias, Muchas senadora. gracias, que tenga Gracias por la buen día. gentileza. Buenos días. De nada, adiós. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar.